Mis queridos hermanos de la Arquidiócesis de Barranquilla y todos los hermanos que desde diferentes rincones reciben este mensajito, este pedacito del Evangelio. Estamos escuchando el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Allí, junto con el capítulo 6 y 7, se encuentra lo que se conoce como el Sermón de la Montaña. Los estudiosos dicen que allí está como el corazón de las palabras de Jesús, la fuerza de las palabras de Jesús. De hecho, técnicamente se conoce como el discurso de la nueva Torá, de la nueva ley del Mesías, el nuevo Moisés. Y hoy y esta semana nos van a regalar unos textos bellísimos, muy breves, muy sencillos, que no necesitan tanta explicación. Simplemente ponerlos en el corazón y ponerlos y vivirlos también. Y hoy el Señor le dice a los discípulos y a los discípulos de todos los tiempos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, oren por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir el sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. El Padre bueno que hace salir el sol sobre todos, así como este sol radiante que está saliendo al amanecer. Así es el amor infinito que Dios nos tiene, lleno de gracias, lleno de bendiciones. Y aún aquel que ha torcido el camino, el Señor sale con su amor a su encuentro, a buscarlo, a decirle: vuelve a mí, a atraerlo hacia él. Esta es la maravilla del amor de Dios, que no hace acepción de personas, que no está diciendo este sí y este no, y que nos ama a todos por igual. Y que se convierte en un don, pero se convierte también en una tarea. Y hoy más clara no puede ser. Amen a sus enemigos, hagan el bien a todos, oren incluso por aquellos que los persiguen y calumnian. San Pablo dirá esto con una oración, con una frasecita muy pequeñita: venzan el mal a fuerza de bien. Y yo quiero invitarte a que esa sea la actitud, que ese sea el camino que tomemos a lo largo de toda esta semana. Vencer el mal a fuerza de bien, a fuerza de amor. Eso es lo más revolucionario que nos ha podido regalar el Señor. Y es lo que efectivamente puede transformar nuestro entorno, nuestra sociedad. La fuerza del amor, que pone amor, servicio, entrega, amabilidad, decencia, respeto, honestidad, en medio de esas situaciones que a veces nos encontramos y que efectivamente nos damos cuenta que necesitan de Dios y de su amor. Un estupendo día para todos ustedes, mis queridos hermanos de la Arquidiócesis de Barranquilla. Abundantes bendiciones para ustedes y sus familias.